buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Me lo habéis pedido, una auténtica barbaridad. Hoy os traigo la tier list de los mejores packs de skins de Valorant. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál gana. ¡Let's go! ¿Cómo veis, chicos y chicas? Aquí tenemos todos los packs de skin del juego. Eso espero. Si falta alguno, lo iré rellenando. Pero quiero que sepáis dos cosas muy importantes. Lo primero, esta es una opinión subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es mi propia opinión, no es una verdad absoluta. Como sabéis, tengo todas las skins del juego porque soy creador de contenido, porque quiero compartir cuál es mi opinión de las skins, para que vosotros ya después decidáis comprarla o no en base a eso. Así que tener eso muy en cuenta, por favor. Y lo segundo es explicaros la redistribución de esta tier list. La F es un pack que no me compraría ni de coña, ¿vale? En este caso estoy pensando desde el punto de vista de que no soy un creador de contenido, ¿vale? Que soy simplemente un jugador de Valorant que quiere disfrutar y que quiere comprarse las skins que más le gustan. Luego tenemos la E, que sería un 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Así que vamos al lío, chicos y chicas, vamos a por ello. He estado viendo que falta algún pack que otro, me parece que de Magepunk solo hay uno. Iré rellenando, chicos y chicas, no os preocupéis. De Glitch Pop también he visto que falta alguno, pero como digo, empieza el terror. Si os parece bien, vamos a empezar con los packs de skins que ni de coña el mínima. Este no sé qué estaban pensando, Aristocracia. Es un pack muy feo. Al principio sacaron muchos packs de skins. Creo que están mejorando a medida que pasa el tiempo, porque hay cada pack de skin. Por ejemplo, de Wasteland se cae dos, pero las skins que están como dentro del arma, ¿vale? No sé si, espero que me entendáis. Me pone muy nervioso, tío. Me pone muy, muy nervioso. Este estaba guapo, pero la galería... Es que no se puede comparar al resto de pack de skins. Hay que ser sincero. El del Betis también lo tengo que poner aquí. Este es muy simplón. No sé si me falta alguno más, chicos y chicas, que podría colocar en un pack. Vale. El de la infantería este es un pack... Mira, le voy a poner en el 5. Es un pack que entendería por qué la gente lo podría comprar. En plan, tenía el detalle ese de la M14 Garand, de la Guardian, armas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero no deja de ser más. Pero entiendo que yo a lo mejor podría haber caído, ¿vale? También como con este, con el Wasteland, que es el que tienen como las armas a piezas, a lo mejor la banda, el sorte alguna podría haber caído por eso de que me hacía gracia. Sakura es un pack que también es muy simple, pero era muy llamativo y podría haber caído perfectamente. Este pack de skins, el de las onomatopeyas, el que cuando haces un gesto aparecen palabras y demás, personalmente es un pack que esperaba muchísimo más. La Phantom está guapa y tal, pero es que la animación, que es de las mejores del juego, la animación de muerte está bugueada. Así que, por lo tanto, lo siento mucho, pero te tengo que poner en el 5, ¿vale? Más pack de skin, que por cierto, otra cosa quiero que sepáis. Voy a poner las notas ahora, pero al final del vídeo puede haber cambios de notas, ¿vale? Según lo que vaya pensando. ¿Qué más packs? Este de aquí, el... Vale, este de aquí. Pienso yo que hay una variante final multicolor que estaba muy guapa y a lo mejor me podría haber comprado la Phantom tal, pero es que no tiene animaciones de muerte, ¿vale? A ver, algún pack que me haya también defraudado. Este pack de aquí, tío. El de la, el puto cuchillo mirando al suelo. No puedes poner un pack así, tío. O sea, es muy buen pack, pero es que el cuchillo, que es de los elementos más importantes, no puedes poner un cuchillo que mira al suelo. Por cierto, está a tomar por culo, que se me había olvidado. Y el Ego, otro pack, que empezó el pack Ego siendo un pack muy curioso porque tenía tres variaciones distintas de color, siendo un pack simple, sin animaciones de muerte, pero es que es un pack feo de cojones, la verdad. Creo que vamos a subir un escalón. El número 6 yo pondría este. Entiendo que muchos de vosotros me digáis, pero Black, ponlo más alto si tiene el abanico. ¿Y qué más? O sea, realmente, por ejemplo, tiene la skin esta que digo yo por dentro en movimiento.
No tiene nada más, es un pack simple si no llega a ser por el abanico, chicos y chicas. ¿El abanico me lo compraba? Sí. De hecho, mi primo pequeño, que de aquí le mando un saludo, se lo compró por mi culpa. De hecho, mis tíos se deben estar acordando de mí. Pero es que no deja de ser nada más. Es un abanico ese pack. Es que no tiene nada más. Me recuerda muchísimo al pack de Valorant GO, tío. Que es un pack que por las armas no te lo vas a comprar, te lo comprarías por los llaveros y tal. De hecho, le podríamos poner un escalón por encima. Tengo dudas. Por el tema de los llaveros y tal. ¿Dónde está el otro? Aquí le tenemos. Pero ya está. Porque, bueno, aquí también tenía el llavero del Bull. Vamos a ir viendo. Vale, Valorant GO. Me encantan los cuchillos. Un mariposa, un kunai. Pero que hayan puesto la skin dentro de... Es que lo voy a poner aquí, lo siento mucho. Que hayan puesto la skin en el cuchillo me toca mucho los cojones, personalmente. Vamos a ir viendo. Vale. El pack este del dildo. La Spectre está bien, la Classic está bien, el Operator tal. Es que claro, si ya pongo este pack aquí, tío. Si ya pongo este pack aquí, creo que tengo que subir estos automáticamente. Es como digo, iré cambiando. Por cierto, otro pack a tomar por culo. River. Es uno de mis packs favoritos, tío. Es que dado como están ahora los precios de los packs de skin, que tengamos el pack River, que recuerdo que costaba como 7100. Una Vandal de la hostia, un Operator de la hostia, Serif. El cuchillo no es el mejor del mundo, pero no deja de estar mal. La Guardian es lo único que tal. Pero es muy buen pack, tío. Vale, Glitch Pop. Aquí necesito, por favor, al editor. Hay dos packs y aquí solo aparece uno. El 1.0, que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que es el que tiene el Ajax, el At... No, el Hacha no tenía, tenía otra cosa. Bueno, lo estaréis viendo ahora mismo. La daga es lo que tenía. Ese pack Glitch Pop es muy buen pack. Le colocaría en el C, ¿vale? Le colocaría en el 7. Pero es que este pack, chavales, tiene el 2.0, una Vandal, una Phantom, un Operator, una Classic y un Hacha. Si no le coloco entre el 9 y el 10, soy un criminal de guerra. Le voy a colocar en el 9, solo os voy a decir por qué. Porque eso de que, por ejemplo, la Vandal se mueva la boquilla, que es lo del principio, ¿vale? Lo del cañón, a mí me pone muy nervioso. Es como la Elder Flame. ¡Que otro pack que no está! ¡Otro pack que no está! ¿Quién ha hecho esta puta lista? Ahora, no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis porque el editor se encarga de esto. Espero que el editor a lo mejor pueda colar por aquí alguna imagen que otra. Te lo encargo. Pack Prime 2.0. La Phantom y el cuchillo es lo único que se salva, tío. Pero es que el cuchillo es de los mejores del juego, tío. Es que el cuchillo es de los mejores del juego. La Oni no se utiliza tan... La Oni, digo. La Odin. Pero es que es un muy buen pack. Es un 9, tío. Es un 9. Pero diría que el Prime 1.0 es mejor. Porque tiene la Vandal, tiene la Classic, tiene la Spectre. Es un pack que fue el primero en salir del juego y le tengo mucho cariño. Si hubieran quitado el hacha y hubieran puesto aquí el Karambit, si hubieran intercambiado, sería el pack definitivo desde mi punto de vista. El pack Ion es otro pack que es la polla, tío. Es la polla. Pero le falla mucho el cuchillo. Le voy a poner en el 8. Es uno de mis packs favoritos, sin lugar a dudas, pero el puto sillín de los cojones es que es un cuchillo feo. Feo. Nos falta este pack, vale. Que es el Origin. Creo que también es un pack de 8. La banda le está bien, el Operator. El cuchillo. A lo mejor pasa el 7. Es que la banda le está muy bien. Tengo que decir que la banda le está muy bien, el Operator está muy bien. Pero creo que poco más destacable, ¿no? De este pack. Y el cuchillo también es que feo de cojones. Vale, aquí tenemos de nuevo el problema. Buen cuchillo, mal pack de skin. Así que lo vamos a poner con los packs de Valorant GO, ¿vale? Este pack es el de la espada doble, ¿vale? El de. Como sabéis. La espada, este es el pack en el cual podías cambiar la skin por la de Sentinel, ¿vale? Que podías cambiar la de color. Lo voy a poner en el D. Lo voy a poner en el 6. El último pack. Me parece que es un pack. Es la animación de muerte, me parece, de las mejores del juego. Pero el pack es caro de cojones. Te tengo que poner el 6 también. Es que es muy caro. Es que el último pack se han columpiado. Creían que por poner la voz dentro de las skins iba a ser un pack de la hostia. Pero no, ahí os habéis columpiado. El pack Blast. El sonido me gusta mucho, tío. El sonido de este pack de skin me gusta mucho. Me gusta mucho.
Pero yo creo que también es un 6, ¿eh? Pero el sonido es muy guapo, ¿eh? Es muy, muy guapo. El pack RGX, banda es buena, cuchillo bueno, poco más. Poco más, pero creo que el pack RGX se merece estar aquí. Se merece estar con el pack Origin. Creo que sí, tío, creo que es un 7. Magepunk, editor, pon el pack 1.0 y el 2.0. El 1.0, les voy a poner la misma nota, pero quiero que distingáis los packs, pero les voy a poner la misma nota, tío. El cuchillo me... es lo único que me falla, les tengo que poner un 6. Es el pack Spectre, la Ghost y todo eso, está bien, pero ambos packs tienen un cuchillo que dista mucho de ser un gran cuchillo. Pack Oni. Le tengo que poner en el 8. La Phantom me parece de las mejores del juego. La animación me parece de las mejores del juego. Es cierto que el pack, las armas no acompañan mucho, pero creo que se merece un auténtico 8. Sentinels of Light, buena Vandal y para de contar, pero se merece en el puesto de la Origin RGX. Creo que está ahí, en el 7. Pack Z, chicos y chicas. Un pack que me encanta, pero que es caro. Pero me encanta, tío. Me parece que la Phantom, la Classic y la Bulldog pueden ser perfectamente de las mejores de juego. Pero es un pack caro, te tengo que poner en un 8. Lo siento mucho, pero te tengo que poner en un 8. El pack, sé cuál es, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Es un pack que la Ghost es increíble. Si la cambias de color, pero es que tiene una Marshall, tiene una Garden y tiene una Spectre, tío. Tiene una Garden, una Marshall y una Spectre. Te tengo que poner en el 6, pero es muy buen pack, tío. Me quedan dos, Singularity y más el de The Flame, el de Forsaken. Tiene una Vandal, un Operator, una Classic y una Spectre y un muy buen cuchillo. Creo que te voy a poner, incluso podría ser un 8 perfectamente. Le voy a poner un 7 porque no destaca mucho, pero le podría poner un 8. Singularity, chicos y chicas, buena Phantom, buena Series, buena Spectre, cuchillo no acompaña en absoluto. Creo que se merece un 7 también, tío. Se merece un 7, tío. O incluso el 8 podría dárselo perfectamente. Es que no está nada mal. Le voy a poner el 8. No está nada mal. El cuchillo es como el pack Ion y tal. No está nada mal. Elder Flame. Editor, por favor, ponlo. Yo el Elder Flame le pondría en el 8. Le pondría en el 8. Es un pack que recordamos que es muy caro. Es cierto que tiene la Vandal, tiene el Operator. ¡No! ¡Editor! En el 9. Ponlo en el 9. Creo que se merece el 9 porque el cuchillo está bien. Se merece el 9. Creo que es algo mejor que el pack Z, diría yo. Se merece el 9. Y creo recordar que no me falta ningún pack. Pero este, desde mi punto de vista, probando todas las skins, es mi tier list definitiva. Creo que no me he columpiado en nada. Si creéis vosotros que debería cambiar algo, por favor, decídmelo en los comentarios. Y dicho esto, aquí acaba el vídeo de hoy. Vídeo prometido que espero que os haya encantado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.